¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, buen comienzo de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro informativo municipal de Puerto de Noticias para compartir con ustedes todas las acciones de gobierno que lleva adelante la gestión del intendente Gustavo González y todo su equipo de trabajo. Hoy vamos a comenzar nuestro informativo municipal con lo que pasó el día viernes y también aprovechamos para pedirles disculpas. Tuvimos algunos problemas técnicos, por eso no pudimos salir al aire con Puerto de Noticias, pero hoy hacemos un repaso de todo lo que sucedió el día viernes en el Juzgado Municipal de Faltas, cuando esta dependencia municipal cumplió 25 años. Allí podemos hablar con la doctora María Rosa Blanco, jueza de esta institución, y también, por ejemplo, charlamos con una de sus empleadas. Estamos hablando de Norma Páez, quien está próxima a jubilarse luego de 25 años de servicio en el mismo lugar, lo cual es muchísimo. Por eso los invito a compartir esta pequeña síntesis de lo que fueron las bodas de plata del Juzgado Municipal de Faltas. Bienvenidos, así comenzamos hoy nuestra presentación del día lunes. Buenos días a todos. Realmente, digamos, nuestros primeros días de gestión, realmente me siento orgulloso de poder participar de estos 25 años de este juzgado, que es una herramienta importantísima que tiene tanto el Consejo Deliberante como la Municipalidad de Puerto Deseado, y que no solamente está para juzgar, sino también está para concientizar y para prevenir, ¿no?, la prevención. Saludar en nombre de todo el Ejecutivo Municipal a la familia del Juzgado Municipal de Faltas, agradecerles tanto a la doctora y a todo el personal, y en especial a Norma, que ya está a punto de su jubilación, que la Municipalidad de Puerto Deseado le agradece por todo el servicio que ha brindado, no solamente a la Municipalidad, sino a la comunidad. Como así también, hacerle llegar mis palabras a aquellas personas que han ingresado hace muy poquito, hace muy reciente a este juzgado, que también, que tengan el valor, que tengan las ganas, como lo ha tenido y lo ha tenido toda esta gente que ha venido trabajando durante mucho tiempo y muchos años en este juzgado. Así que bueno, también agradecer a ustedes por la invitación, y vamos por 25 años más. Estamos con la doctora María Rosa Blanco. Feliz cumpleaños en estos 25 del Juzgado Municipal de Faltas. Muchísimas gracias. Realmente estamos festejando. No es común llegar a los 25 años. Pero bueno, este es un juzgado muy particular. El otro día lo estábamos conversando, ¿te acordás cuando hablábamos del curso de capacitación? Realmente se creó muy bien, o sea, lo que estaba hablando recién Lucía Di Stefano, que nombró a los 5 concejales. Hoy lamentablemente no tenemos a uno, pero eran otras épocas donde se miraba mucho por lo que querían para el futuro de Deseado, y ojalá en aquella época hubiera habido la tecnología que hay hoy, no quiero pensar lo que hubieran hecho, pero viajaban, consultaban, se hablaba por teléfono, se discutió muchísimo esto, hubo 2 proyectos, y fue muy, muy interesante. O sea, yo estuve desde el principio, ¿no es cierto?, porque se daban circunstancias muy especiales. Mi padre era juez de faltas en la Capital Federal. Cuando supo que existía esta posibilidad, me llevó a... Yo tenía que ir a mirar lo que hacían todos sus colegas. Me sentaba a las tardes a ver cómo se juzgaba. O sea, son muchos años, muchos, muchos años. Es gente que, que quizás uno... Mucha de la gente que hay hoy no recuerda, pero el primer juez fue el doctor Carlos Yolí, el Napo, como lo conocía mucha gente. Él concursó junto conmigo desde el principio y lamentablemente falleció en el año 2005. ¿Sí? Pero fueron muchos años de compartir con él, de ser simplemente una secretaria, para luego llegar a ser juez como hasta hoy y ya en las últimas. Pero en estos 25 años, recién hablábamos con Norma, ustedes han sido los pilares casi fundamentales para que este juzgado y el Puerto de Deseado tenga no solamente la calidad, la atención, el servicio que ustedes brindan, en un lugar donde generalmente cuando venimos es porque algo hicimos mal. Muchas gracias por eso, sí, creo que, uno no dura tantos años en un lugar de la forma en que duramos nosotros, sin ponerse la camiseta fundamentalmente y sin estar muy convencidos de lo que hay que hacer.
Yo llego en el año 91, que me proponen ser parte del juzgado de falta, la cual yo no quería aceptar, pero bueno, tanto insistieron que acepté. Acompañé a la doctora Blanco en esa época. El juez era el doctor Carlos, nombrado Carlos Alberto Jolie, que en, quien en vida fuera siempre lo recuerdo. Y bueno, fuimos trabajando con poco. No tenía espacio, no teníamos espacio físico, pero bueno, en la oficina de la doctora Blanco armábamos, ella armaba las ordenanzas, yo tipeaba en las máquinas Olivetti y fuimos de ahí acomodándonos de a poco. Estuvimos trabajando en la calle San Martín. Ahí compartíamos el edificio con la dirección de tránsito. Bueno, después atendiendo al público, con mucha paciencia, que hoy en día no la tengo tanto, pero aconsejando y tratando de atender lo mejor posible a la gente. Y continuando con las noticias, allí en este acto también pudimos charlar con la diputada provincial Miriam Alonso, con quien hablamos acerca de su trabajo en la Cámara de Diputados, este enorme placer que tuvo de presentar a la gobernadora en el inicio de sesión y también cómo viene no solamente la provincia, cómo ve el crecimiento de Puerto Deseado y algunos otros temas que interesan a la comunidad. La palabra de la diputada Alonso también hoy en esta presentación de Puerto de Noticias. Vine, bueno, a saludar a la gente y a, como decía el intendente, 25 años más. Una repartición de la municipalidad muy importante, obviamente, porque bueno, se trata también de, no solamente, como dijo el intendente, de recaudar, sino de concientizar a la gente, sobre todo en lo que es tránsito y bueno, todo lo que pueda uno hacer mal. Pero bueno, contenta de poder estar acá y acompañarlos. Estamos trabajando en comisión fuertemente y yo digo que es totalmente diferente el trabajo en cámara porque sobre todo las discusiones que son bastante acaloradas. Pero bueno, trabajando fuertemente en comisiones porque desde el Ejecutivo recibimos todos los proyectos que la gobernadora había mencionado. Y bueno, tratando de organizar, como dijo nuestra gobernadora, y de, sobre todo, trabajar. ¿Le ha tocado un rol protagónico en el inicio de sesiones? Porque le tocó a usted presentarla finalmente a la gobernadora. Sí, la verdad que fue un honor y una sorpresa también, porque no sabía que me iban a elegir. Y contenta. Creo que la provincia de Santa Cruz va a salir pronto, porque nuestra gobernadora es tenaz y bueno, y con todo el conjunto y las ganas nuestras de que también esta provincia salga de una vez por todas, estaremos apoyando siempre. ¿Cómo ve la conducta de sus pares? ¿Habría que defenderlo un poco más a nuestra gobernadora? Porque además es la que nos es referente nuestro en el orden nacional y representa a todos los santacruceños. Sí, recién estuve en la radio y lo comentaba, por ahí nos están como dando duro, no solamente a Santa Cruz, hay algunas provincias que tampoco le envían el dinero que nos corresponde, pero yo creo que nuestra gobernadora tiene la inteligencia y la audacia como para desde Santa Cruz demostrar al resto de las provincias, sobre todo a Nación, que valemos y que vamos a salir a flote. Así que espero que en un tiempo no muy lejano, cambie de parecer también nuestro presidente. ¿Cómo ve la provincia? Bien, con muchos altibajos. Bueno, noticias no te voy a dar de las que ustedes ya saben, pero con ganas, que es lo importante, con ganas de trabajar desde todos los sectores.
y en el día a día, que es lo importante, y con esta agencia que ha mandado el proyecto la gobernadora Cámara, creo que la recaudación va a ser mayor, y bueno, y vamos a poder hacer proyectos que ellos tienen en carpeta. Pasamos casi los 100 días de la intendencia también de Gustavo González, un par suyo, compañero. Sí, hoy lo mencionaba también en la M, porque hay muchos pedidos de informe de parte de la Cámara, sobre todo de la Contra, sobre lo que es educación, sobre todo lo que es refacción de la parte de escuelas. Se ha firmado con todos los intendentes, el nuestro por ahí fue el primero porque se adelantó a toda esta problemática de la parte edilicia de las escuelas, y desde el Consejo de Educación se ha firmado con todos los intendentes para que reciban trimestralmente o cuatrimestralmente, no me acuerdo en este momento, un dinero como para que, bueno, cada intendente pueda refaccionarlas. Pero bueno, nuestro intendente se adelantó a ello, que es lo que hablaba en la M. El día jueves se llevó adelante la segunda sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante. Por eso, en esta ocasión, el concejal Mauricio Marzicano nos hace una pequeña síntesis de cuáles fueron los temas que se trataron. 46 puntos tenía el orden del día, pero además se tomaron decisiones con respecto a 3 ordenanzas. Si usted quiere saber de qué se trata, lo invito a compartir la palabra del concejal Marzicano en esta síntesis de lo que dejó la última sesión. Se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Deliberante a las 14 horas, donde bueno, tratamos 46 puntos que teníamos en el orden del día de acuerdo a los expedientes que habían ingresado al Consejo Deliberante y aquellos que se encontraban en las comisiones. Para comentarles, la sesión comenzó con una serie de homenajes donde el concejal González hizo mención al conflicto de Malvinas. Asimismo, el concejal Juan Raúl Martínez hizo mención al nuevo aniversario por el fallecimiento de Raúl Alfonsín. Y en tercer lugar, la concejal Gámez hizo referencia a la extensión del territorio por la soberanía de las islas. Luego continuamos con el ingreso de los expedientes al Consejo Deliberante, todo lo que tiene que ver con comunicaciones oficiales recibidas, con peticiones y asuntos particulares, los cuales fueron derivados cada uno a su comisión para ser tratados durante la semana siguiente hasta la próxima sesión. Luego, en cuanto a los proyectos presentados, fue el mismo tratamiento, cada uno de ellos ingresó a la comisión correspondiente para que sean tratados. En cuanto a los despachos de comisión, hemos tenido la aprobación de 3 ordenanzas importantes. Una de ellas fue el jardín maternal, el reglamento para el jardín maternal, el cual regula tanto la actividad pública como privada, es decir, el jardín maternal del municipio como aquellos jardines o guarderías privadas, donde bueno, también se establece la adecuación durante todo el año 2016 para las habilitaciones del año 2017. En cuanto a la ordenanza de tierras, lo que se aprobó fue que cada medio va a empezar a percibir pauta publicitaria específica del Consejo Deliberante de acuerdo a su programación, a su tipo de producción y a su tipo de contenido, ¿sí? Lo que se busca es poder darle eficiencia a los recursos del Estado, en este caso en los recursos del Honorable Consejo Deliberante. Perdón, ¿van a tener una tarifa especial? ¿Va de acuerdo a la cantidad, no solamente de programas, sino de la franja horaria en que se establezcan los programas, o es por medio de comunicación? Sí, es por cada medio de comunicación y de acuerdo al tipo de producción, si es una producción local, si es una retransmisión de algún otro tipo de programas, si se trata de un programa de opinión o si se trata de un programa cultural, están establecidos los valores para cada tipo de programación, tanto en radio como en televisión. Otro de los despachos que ha tenido dictamen favorable y ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante fue el proyecto que se encontraba en la Comisión A de Legislación General sobre minoridad, donde se establecen cuál va a ser el rol del Estado y cuáles son las responsabilidades que tienen tanto los padres de los menores que se encuentran en la vía pública en estado de ebriedad o
por parte de los salones de eventos, de los locales comerciales que expenden bebidas alcohólicas a los menores y que sean responsables de que estas personas, de que estos menores se encuentren en la vía pública en estado de ebriedad. ¿Este tipo de responsabilidad va a tener una sanción económica? ¿La responsabilidad llega el tener que ir a buscar a esos menores por la condición en la que están o algún tipo de otra norma? Lo que se articula es con el Juzgado Municipal de Faltas para que establezca las faltas que se estén incumpliendo. En este caso están establecidas cuáles son las cantidades de módulos que se establecen por incumplimiento a esta ordenanza. El padre tendrá que hacerse responsable de ese menor. Exactamente, pasan a ser responsables directos por el accionar de sus hijos. Llegó el momento de irnos a la pausa, pero como le digo habitualmente, tenemos varias vías de comunicación para que usted se contacte con nosotros. Puede hacerlo telefónicamente al 4871-211 o 4870-331. Si quiere nos envía un correo electrónico, nuestra dirección es prensa@deseado.gob.ar y si no, medios@deseado.gob.ar. Nos puede ubicar a través de nuestro sitio web, www.deseado.gov.ar y si no, alternativa a través de Facebook, fanpage, dirección de medios, Puerto Deseado. Dichas todas las vías de comunicación, les recuerdo además que nosotros estamos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 2 en Puerto de Noticias y también lo invitamos a compartir la programación que tiene en la radio 100 a través de AM740. Se viene la pausa cortita de nuestro informativo del día lunes. Gracias por quedarse con nosotros, que sé que todavía tenemos más títulos para compartir con usted. Inicio de espacio publicitario. La Subsecretaría de Turismo mudará sus oficinas. El sector de informes funcionará en el vagón histórico de 8 a 20 horas. Para consultas, comunicarse al 154-87-3911. El sector administrativo y operativo se desempeñará en las oficinas de la Secretaría de Producción y Desarrollo en Piedrabuena y Moreno. Para consultas, llamar al 487-0835 o escribir a turismo.puertodeseado@gmail.com o a prensatour.puertodeseado@gmail.com. LRI 200 Radio Puerto Deseado te ofrece una programación variada y completa para que puedas disfrutar cada uno de los días de la semana. De lunes a viernes, de 6 a 9, ADN. De 9 a 13 horas, El Observador. De 13 a 15 horas, Magazine 740. De 15 a 18 horas, Compacto Musical. De 18 a 19 horas, Informativo AM740. De 19 a 21 horas, Pa' Mi Gente Patagonia. De 21 a 22 horas, La Isla. Y para finalizar el día, de 22 a 0 horas, En Buena Compañía. Ya sabes, esta es la programación de AM740. Vamos, prendete. Fin de espacio publicitario. Continuamos en el transcurso de Noticias de Puerto de Noticias, valga la redundancia y el juego de palabras. El día sábado, en la plazoleta 2 de abril, se llevó adelante un nuevo acto a 34 años de la gesta de Malvinas. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un pequeño clip, una síntesis de todo lo que nos dejó este acto institucional, donde participaron todas las instituciones de nuestra localidad, deportivas, educativas, gente que se fue sumando, por ejemplo, la comunidad boliviana que también se hizo presente, los ciclistas que vinieron a sumarse a este tour que se realizó entre el 2 y el 3 en Puerto Deseado. Por eso todo lo que nos ha dejado esta presentación del acto del 2 de abril lo compartimos en este comienzo de semana. Thank you.
La última nota del día está vinculada a la presentación y la presencia del ministro de Gobierno en Puerto Deseado. Nos estuvo acompañando en el acto institucional de la Gesta de Malvinas y luego hizo un recorrido de obras junto al intendente Gustavo González y varios de sus secretarios, específicamente del señor José Pérez, quien es el secretario de Obras y Servicios Públicos, donde recorrieron obras que se van a inaugurar mañana martes en el acto institucional, tal como lo decía el intendente hace un instante. Pero nuestra directora de prensa, Estela Maris Rojas, pudo charlar con el ministro de Gobierno, Fernando Basanta, y esto nos decía un pequeño adelanto que compartimos hoy en Puerto de Noticias. A recorrer un par de obras y hablar un poco de la gestión, de cómo viene la localidad, conversando mucho con el intendente, con el diputado, con los vecinos, recorriendo también las comisarías de la localidad. Y contento porque Deseado, en particular para mí, es una localidad por la que siento un cariño y un aprecio gigante, porque pasaba todos los veranos de mi infancia acá, porque mi familia es de acá, así que recorriendo también los cañadones cuando era chico. Muy lindo. Mirá, la situación de la provincia, la verdad que es complicada. Ahora, como dice la gobernadora Alicia, es cosa de ponerle el hombro todos los días, sacar horas de sueño y trabajar. Yo soy un convencido y Alicia nos lo dice todos los días. Los santacruceños siempre, cuando están en las peores situaciones, sacan lo mejor de uno. Y creo que eso es lo que tiene que empezar a volver a pasar con la provincia, ¿no? Con un Estado Nacional que, no hace falta decirlo, uno ya lo empieza a ver casi todos los días y la sociedad lo empieza a palpar a diario con todas las decisiones que van tomando. Se complica, y se complica mucho para provincias como las nuestras, que son provincias alejadas, no me gusta decir la palabra, pero para algunos periféricas, que todo es más difícil. A veces uno ve que no comprenden la extensión de provincias como estas, y solo nos ven, entendés, con la cantidad de población que tenemos. Con toda la fe y trabajando diario. El equipo del ministro de Economía, Juan Donini, está todos los días también pensando, sacando ideas nuevas. La agencia esa de recaudación nueva va en torno a eso, es a mejorar la recaudación de la provincia, trabajar mucho en eso para también empezar a ajustarnos y salir de esto con lo nuestro. ¿Peligra la paz social en la provincia con estos hechos que han pasado la semana pasada en Caleta, Bolivia? ¿Un clima muy tenso, gente movilizada? La verdad que sí, fue muy tenso. En todo momento estuvimos hablando con Facundo Prades, con el intendente de Caleta, Bolivia. Es muy compleja la situación en Caleta. Si bien la situación es compleja en toda la provincia, cada localidad tiene su particularidad. En Caleta, Bolivia, se dio el tema del retraso del pago de los sueldos por 2 meses de la gente que estaba con los planes sociales, con cooperativas. Lo que tratamos de decirle siempre a la sociedad es paciencia, buscar las maneras, y con eso estamos con Facundo, trabajando en buscar la solución. Llegamos al final de Puerto de Noticias. No se olviden, mañana a 20:30 nos volvemos a encontrar. Hay muchos temas pendientes. Recuerden, porque se lo he comentado durante toda la semana pasada, que el 2 de abril fue el día de la concientización mundial del autismo. Vamos a presentarles una nota con Luz Ahumada, que es la presidenta del grupo de padres de TGD, después de algunas reuniones importantes que tienen y algunos logros que van a conseguir para que los chicos tengan una mejor calidad de vida. Hoy, por ejemplo, tuvieron una reunión con el diputado por el municipio, Carlos Santi, acerca de algunas gestiones que se vienen realizando. Vamos a estar hablando también de todo el acto institucional. Nos queda pendiente la palabra de Gustavo Vargas en relación a los desmanes que se llevaron adelante en el cementerio local, pero
hasta acá llegamos nosotros. Agradecerle como todos los días a Jimé López, que es la responsable del maquillaje, del make-up que yo presento a diario en este informativo, que la verdad mucha gente me pregunta y me felicita. Me dice qué linda que estás y yo le digo todo es por obra y gracia de Jimé López. Así que a ella muchísimas gracias. Elu Gunes Frías, que es la responsable del peinado, y toda la gente que colabora para que nuestro noticiero salga de la mejor manera a diario en la señal de Canal 2. Pedro Gutiérrez en cámara, mi nombre es Nadia Monasterolo y de esta manera nos encontramos y nos despedimos hasta mañana, 20:30, en una nueva presentación de Puerto de Noticias. No se vaya, ya llega Héctor Grusich con más Latitud 47. Buenas noches, buen descanso y muchas gracias.